Buenos días. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al simposio hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Desafíos y Objetivos, organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Universidad La Salle Cuernavaca. Este día contamos con la presencia en el presidium de nuestro anfitrión, el doctor José Francisco Coronato, rector de la Universidad La Salle Cuernavaca. También agradecemos la presencia del senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Nos acompaña nuestra distinguida senadora por Morelos, Lucy Mesa, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Del mismo modo, contamos con la presencia del senador Damián Cepeda Vidales, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Agradecemos también al diputado local Arturo Pérez Flores. De igual forma, damos la bienvenida al maestro Uriel Carmona Gándara, fiscal del Estado de Morelos. Igualmente, agradecemos la presencia de licenciada Marta Angélica Román Vargas, diputado Arturo Pérez Flores, maestro Andrés Hipólito Prieto, doctor Rubén Jasso Díaz, maestro Francisco Hurtado Delgado, maestra Guillermina Jiménez Serafín, maestro Ángel Garduño González, magistrada Marta Sánchez Osorio, licenciado Joaquín Roque González Cerezo, doctor Martín Jasso Díaz, licenciado Manuel García Quintanar, licenciado Guillermo Arroyo Cruz, licenciado Alexis Yair Velasco Alcocer, magistrado Jaime Castera Moreno, licenciado Rafael Cuevas Pinzón, licenciada Valeria Valencia Altamirano, licenciada Norma Delia Ramos Solís y la licenciada Sandra Gaeta Miranda, que hoy nos acompañan. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar el mensaje de bienvenida, escucharemos a la senadora por el Estado de Morelos, Lucy Mesa, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Excelente día tengan todas y todos ustedes. Agradezco al doctor José Francisco Coronato, rector de la Universidad La Salle Cuernavaca, por facilitarnos sus instalaciones para la realización de este importante foro hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Saludo al mismo tiempo y agradezco al magistrado Luis Jorge Gamboa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por coordinar esfuerzos para abordar este tema de alta relevancia en lo civil y en lo familiar, quien se incorporará en unos momentos. Aprecio la presencia del senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, al senador y amigo Damián Cepeda Vidales, integrante de esta comisión. Bienvenido, senador, a tu estado de Morelos. Y también con mucho gusto a mi amigo, el diputado Arturo Pérez Flores. Bienvenido, diputado. Es de reconocer a las y los ponentes que hoy nos estarán compartiendo sus invaluables conocimientos y puntos de vista, con los que se enriquecerán
a gran escala esta importante iniciativa para crear el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que pronto se discutirá en el seno de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muchas gracias a los juzgadores, alumnos, profesores, abogados, postulantes y público en general que hoy nos acompañan, así como nuestros amigos de los medios de comunicación. Y un especial reconocimiento y saludo a nuestros queridos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a las juezas y jueces que hoy nos acompañan, también al Tribunal de Justicia Administrativa. Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchas gracias. El objetivo del presente foro es poder ampliar el panorama de los retos y beneficios en torno a la creación de un nuevo Código Nacional y con ello llevarnos de aquí importantes aportaciones para la elaboración final del dictamen correspondiente. Debemos recordar que el sistema judicial, civil y familiar juega un papel fundamental en la sociedad mexicana y en las personas que han dedicado su vida a defender los derechos e intereses de las y los ciudadanos. Sin embargo, no es ajeno para nadie que en esta sala escuchar recurrentemente a las y los ciudadanos decir que el actual sistema judicial resulta lento, incierto y muchas veces hasta discriminatorio. Esto debido a que en la mayoría de las ocasiones los procesos suelen ser demasiado largos, lo que por ende genera costos excesivos y tediosos para las personas que buscan justicia. En este sentido, resulta sumamente complicado que las personas puedan acceder a una justicia expedita en la materia civil y familiar, debido a la existencia de reglas, plazos, términos, criterios y sentencias distintas, toda vez que estas suelen resultar contradictorias en muchas ocasiones. Lo anterior debido a la diversidad de normas contenidas en los diversos códigos procesales que existen en las 32 entidades federativas y en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es por ello que resulta de suma importancia crear una base única con ayuda de las y los conocedores en la materia, tomando en cuenta todos los puntos de vista, ya que al realizar este tipo de ejercicios será posible fortalecer, unificar y perfeccionar nuestra legislación en materia civil y familiar para agilizar la justicia en el país. Este proyecto legislativo busca satisfacer las necesidades de justicia cotidiana y abierta, pues la misma iniciativa cumple con los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia, donde el resultado será tener procedimientos prontos y expeditos, garantizando en todo momento los derechos humanos de las y los ciudadanos de México. Es importante puntualizar que la creación de un nuevo Código Civil y Familiar abre la puerta para aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día y evitar rezagos judiciales que afecten a las personas. Debemos recordar que debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, el sistema judicial permaneció en pausa por 2 años. Es por ello que este tipo de reformas garantizan un mayor acceso a la justicia pronta y expedita en la resolución de controversias. De lo anterior, este proyecto de Código Nacional contiene la visión de personas juzgadoras, operadoras de sistema de justicia civil y familiar, producto de su experiencia. Sin embargo, este documento legislativo representa el comienzo para llevar a cabo el análisis y discusión de los distintos actores de la comunidad jurídica y académica del país, con el objetivo de fortalecer y potencializar su contenido. Es fundamental advertir que la emisión de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa uno de los retos jurídicos más importantes de nuestra generación y de esta 65ª legislatura. Estamos en un proceso de cambios profundos en nuestro país y estos cambios deben de impactar también en el proceso de impartición de justicia, tanto en lo civil como en lo familiar. Tenemos que dotar a los mexicanos de leyes más perfectas y comprensibles. Tenemos que darles las herramientas a los jueces y magistrados para que resuelvan con prontitud y eficacia los conflictos. El derecho civil y familiar es una de las ramas en las que se ven involucradas las familias, los hijos, el patrimonio familiar y hasta los negocios. Por ello, es importante tener un código único en todo el país que perfeccione los procedimientos para el acceso a la justicia.
Desde el Senado de la República, tenemos el objetivo de construir este código con todas las voces de las partes involucradas, con propuestas de los especialistas y de quienes tienen y ejercen día a día esta rama del derecho. Extiendo mi agradecimiento a todas y todos los juzgadores, alumnos, profesores, abogados, postulantes y académicos que estarán haciendo historia con este nuevo código aquí en el estado de Morelos. Enhorabuena, les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada de diálogo y propuestas. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos las palabras a cargo de la senadora Lucy Mesa, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. A continuación, escucharemos el importante mensaje a cargo del senador Damián Cepeda Vidales, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, qué gusto estar acá. Antes que nada al rector, muchas gracias por recibirnos aquí en esta escuela, universidad, que debo decir que me siento en casa porque yo soy graduado de primaria, secundaria y preparatoria La Salle en mi estado Sonora, así es que me siento aquí como en casa. Muchas gracias por abrir las puertas y generar este tipo de diálogos y de intercambios. Por supuesto a nuestra anfitriona, la senadora Lucy, gracias por la invitación, por esta iniciativa, y debo decir y reconocer que más allá de las distintas visiones políticas que cada uno de nosotros tenemos, que es normal, ¿verdad? Somos un país plural, siempre he reconocido en Lucy una persona con mucha disposición de lograr acuerdos por el bien del país, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, cada quien desde nuestra visión, desde nuestra arista, desde nuestra forma de pensar, pero siempre tratar de encontrar puntos en común para poder avanzar en este país. Felicidades, Lucy, por tu trabajo. Y por supuesto, presidente de la comisión, te felicito mucho por esta iniciativa que has tenido de tener estos foros a nivel nacional en un tema de la máxima importancia que ahorita voy a señalar, pero también reconocerte siempre ese ánimo y apertura. Y me da mucho gusto conocerte, diputado, me saludas mucho por supuesto a tu hermano y bueno, me da mucho gusto ver que están trabajando por acá en el estado de Morelos. Y si me permiten un breve mensaje, o más o menos, no es cierto, un breve mensaje, yo sí quisiera hacer una reflexión con ustedes en materia de justicia. Miren, en lo personal, y lo he estado compartiendo en los distintos foros, y por eso estoy aquí, para mí la justicia significa uno de los temas principales en la vida y para el Estado mexicano. A lo largo de mi carrera, a mí me ha tocado ser diputado local, diputado federal, dirigente nacional y en este caso senador de la República, y en todas las etapas he estado ligado al tema de la justicia. En materia de diputado local fui presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en mi estado, en diputado federal fui integrante de la Comisión de Justicia y nos tocó, por cierto, fuimos compañeros en la legislatura, y nos tocó la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Único, y hoy en el Senado de la República, pues integrante de la Comisión de Justicia. Y lo hago por decisión propia, porque creo que pocos temas tienen un mayor impacto de manera transversal en la calidad de vida de las personas. O sea, si tú logras mejorar la justicia en un país, vas a tener una mejor convivencia social, que al final del día es el objetivo que tiene la propia justicia. Nos ponemos normas como ciudadanos y la justicia se encarga de que haya un cumplimiento, en su caso sanción o una regulación adecuada de esas normas. Entonces, a mí me parece que este tema, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es poco conocido, debemos de hacerlo bien en el país, porque la materia civil y la materia familiar es la mayor materia que existe en el mundo de la justicia en México. O sea, en México hay 1,577,000 juicios al año, de los cuales el 45% no salen, no se resuelven dentro de ese mismo año. Es el tamaño del problema que tenemos en este país. Y súmale millones de rezago. Estoy hablando de juicios a nivel local. De esos, el 64% es de materia civil y familiar. O sea, la materia civil y familiar, que además tiene la importancia por la materia que regula las relaciones que tenemos con otros ciudadanos, con otros seres humanos en materia civil, contratos, en fin, demás, pero en materia familiar, pues nuestra propia vida familiar es en volumen por mucho más importante que cualquier otra materia.
No quiero hacer menos ninguna otra materia, sobre todo la penal, por lo que cuida, por los valores que protege. Pero en materia de volumen, este es el gran tema. Entonces, si hacemos bien este procedimiento, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a tener un impacto en el 64% de los juicios que se llevan de un juez anualmente a este país. De ese tamaño es el reto. Ahora, el problema que tenemos es que el sistema de justicia está colapsado, cuando menos en mi opinión. Y no lo digo como una crítica al Poder Judicial. La justicia es más amplia que el Poder Judicial. En materia penal, pues abarca desde la procuración de justicia, la propia impartición de justicia y hasta todo el esquema de reinserción o readaptación social. Eso es ver de manera integral la justicia. Y por supuesto que reconozco el trabajo de los jueces, de los juzgadores a nivel nacional. Pero el sistema en sí mismo, si le preguntas a los ciudadanos, oye, ¿tú crees que en México existe un buen sistema de justicia? La respuesta es que no. ¿En qué materia tenemos más datos? En materia penal, permítanme hacer un paralelismo rapidito, nomás para poder hacer esta idea. En materia penal, según el INEGI, el 90% de los delitos no se denuncian, 90% de los delitos. De ese 10% que se denuncian, solo 7% se abre una carpeta de investigación. De ese 7%, la mitad llegan al juez, 3.5. Entonces, lo que está dentro del Poder Judicial es el 3.5 de los 28 millones de delitos, más o menos, que hay al año en México. Imagínense nada más. Por eso cuando nos decían, cuando estábamos debatiendo la reforma de justicia, yo soy uno de los críticos de esa reforma, no porque no le vea méritos, sino porque creo que no tenía el alcance que requerimos. Yo decía, pues ¿cómo vas a resolver un problema, el sistema de justicia, si solo te abocas al 3.5 del problema en materia penal? Y cuando le preguntas a la gente por qué no denuncia, la respuesta es más del 60% de las veces por cuestiones inherentes a la autoridad. Porque los procedimientos son muy largos, porque no vale la pena, no va a pasar nada, vale mucho dinero, me van a extorsionar. Ese es el sentir del ciudadano según el INEGI. Tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que cambiar esa realidad. Tenemos que cambiar esa percepción. En materia civil no hay esos datos, el INEGI no publica esos datos, pero seguramente es lo mismo. ¿Cuántas familias no van a resolver sus conflictos porque creen que no vale la pena meterse al sistema de justicia? Eso lo podemos corregir, porque yo veo grandes funcionarios en el Poder Judicial, gente comprometida que le ha dedicado años de su vida preparándose, que no le alcanza el tiempo porque no hay las herramientas, la infraestructura, la capacitación, en fin, todo lo que se requiere para poder implementar bien un sistema de justicia. Bueno, hoy es el momento de cambiar las cosas en materia civil y familiar. Por eso qué bueno que estamos saliendo a los estados para escuchar a los expertos, ustedes, a quienes están en el Poder Judicial, a la sociedad civil, a los abogados, y poder cambiar la realidad del sistema de justicia en México. Porque hoy el sentir es que no está funcionando. Ahora, para poder implementarlo bien, tenemos que aprender las experiencias pasadas. Cuando preguntan si funcionó el nuevo modelo de sistema de justicia penal acusatorio, el cambio al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la respuesta es al día de hoy que no, porque los números han sido los mismos. Pero yo haría una pregunta más de fondo. ¿Se hizo lo que se requería para implementar de manera correcta ese sistema? ¿La inversión que se requería, el cambio de modelo? Creo que la respuesta es obviamente que no. Eso tenemos que hacer aquí. Vamos a necesitar al menos las siguientes cosas. Primero, presupuesto. Porque si cambias un modelo y no le inviertes dinero, no va a funcionar. Y cuando me dicen que no hay presupuesto, mi respuesta es, perdón, pero sí hay. Presupuesto federal es de 7 billones, no del gobierno federal, del Estado mexicano. 7 billones. Y todo el presupuesto de todo el Poder Judicial Federal es solo de 70 mil millones. Entonces, claro que hay dinero. Lo que hay que hacer es gastarlo mejor. Porque vamos a requerir invertir en infraestructura física. Si vas a cambiar un modelo que van a ser los juicios orales, presenciales, que el juez tiene que tener enfrente a las partes y decidir, físicamente el juzgado tiene que ser distinto. No está preparado el juzgado al día de hoy para hacerlo, ¿o sí? Tienes que hacer inversión o cambio en capacitación del impartidor de justicia, pero también de planes de estudio. Tienes que difundir a la sociedad para que conozcan que hay un nuevo modelo. Y sobre todo, y adrede lo dejo al último, tienes que abrir mecanismos alternos de solución de controversias. Porque si vas a pasar a un modelo donde el juez de manera presencial va a estar decidiendo los temas, que es lo ideal para que conozca la litis, el conflicto, y pueda decidirlo con conocimiento de causa, necesitas liberar la mayor parte de los juicios. Los expertos hablan de hasta el 90%.
a través de convenios, acuerdos, a través de mediación, conciliación. Y para eso necesitamos una buena ley a nivel nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias y establecer toda la capacitación e infraestructura que se requiere para ello. Así es que el reto es enorme, pero si lo hacemos bien, vamos a haber tenido impacto en más del 60% del sistema de justicia en el país. Yo por eso abrazo este reto y por eso quise venir, les agradezco mucho la oportunidad, porque es un tema que me apasiona y creo que debemos de escuchar los legisladores, a los que conocen el tema, al que los viven día a día. De nuestra parte, cuenten con toda la disposición, que creo que es lo que principalmente falta en México para cambiar el sistema de justicia. Muchas gracias a todos ustedes. Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo del senador Damián Cepeda Vidales, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Continuando con nuestro programa, es momento de escuchar el importante mensaje a cargo del diputado local Arturo Pérez Flores. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Senadora Lucy Mesa, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Amigo senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Senador Damián Cepeda, integrante de la misma. Bienvenido a Morelos. Y por supuesto, doctor José Francisco Conato Rodríguez, rector de la Salle, aquí en Morelos, en Cuernavaca. Muchas gracias por la anfitrionía. Buen día a todos y a todas. El 15 de septiembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, en la cual, entre otras modificaciones, se facultó al Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia procesal civil. La justicia cotidiana se refiere a las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática. Incluye a la justicia civil, que atiende los problemas del Estado civil y familiar de las personas, o bien el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los derechos humanos de acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, implican la aplicación y desarrollo de los procedimientos judiciales ágiles y útiles que permitan resolver los conflictos que cotidianamente viven los ciudadanos y, sobre todo, mecanismos que permitan que se materialice en su esfera jurídica y patrimonial los efectos de una sentencia favorable que repare aquellos derechos vulnerados. Ante los ojos de la ciudadanía, el sistema de justicia civil y familiar, en donde el papel de la integración de expedientes es el común denominador, resulta lento, discriminatorio y costoso, ya que los procesos suelen ser largos y tediosos para resolver el problema planteado ante los órganos jurisdiccionales, tal y como lo ha planteado ya el senador que me ha antecedido. La justicia cotidiana está justamente encaminada a resolver los conflictos del día a día, atender los problemas más frecuentes de las personas y, en general, hacer que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana. Esto solo puede lograrse con instituciones fortalecidas, procedimientos homologados y criterios uniformes. Por ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria
que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país y dar a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar, homologando los procedimientos en todo el territorio nacional para dirimir, las controversias entre particulares. Con la realización de estos foros organizados por la Comisión de Justicia del Senado de la República, que preside con mucho acierto el senador Rafael Espino de la Peña, se logrará identificar las problemáticas que existen en todo el país en relación con el sistema de justicia civil y familiar. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Tengan todos un muy buen día. Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo del diputado local Arturo Pérez Flores. A continuación, escucharemos el importante mensaje a cargo del senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco antes que nada al rector, el doctor José Francisco Coronato, por su hospitalidad aquí en la Universidad La Salle, a mis compañeros de la Comisión de Justicia, al senador Damián Cepeda, a nuestra anfitriona, la senadora Lucy Mesa, al diputado local, Arturo Pérez Flores, y a todos ustedes aquí presentes. Bueno, pues ya quienes me antecedieron en el uso de la voz han expresado la importancia de estos foros. Este es el tercer foro de una serie de espacios de reflexión que estamos llevando a cabo durante los meses de junio y julio para conocer las distintas visiones de especialistas, de operadores jurídicos, de jueces, de magistrados y de la población en general con respecto a este tan importante esfuerzo de sacar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de unificar los procesos en materia civil y familiar para tener una justicia más expedita, una justicia más cercana a la gente. Y como ya lo señaló el senador Damián Cepeda, de lo que se trata aquí es de aprovechar el momento en el que estamos, de conocer la diferente problemática a lo largo y ancho del país y tratar de aprovechar el momento en el que estamos, la digitalización, la oralidad en los juicios, para que la justicia sea una realidad. Sabemos que uno de los grandes problemas de nuestro país es la impartición de justicia. Desafortunadamente se llega a pocas sentencias, tanto procesos civiles, familiares, en materia penal, y prevalece en el país la impunidad. Yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, no solo en el Senado de la República, sino en todos los demás poderes de la Unión, y a eso obedece este esfuerzo. A manera de recuento de cómo llegamos aquí, ya lo señaló el diputado local, quiero recordar que la propuesta para expedir este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares atiende a una reforma constitucional de justicia cotidiana por la que se modificaron los artículos 16, 17 y 73. Se publicó en septiembre de 2017. Este cambio normativo nos dio competencia para emitir una legislación única de tipo procesal, civil y familiar, adicional a que previó que en los procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberían priorizar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales para facilitar su resolución. Esto es muy importante porque aquí lo que se trata es de resolver realmente los conflictos y evitar tanto formalismo que nos ha agobiado durante mucho tiempo en todas las entidades federativas y en el ámbito de la justicia federal. A finales del 2021, mis compañeros, los senadores Ricardo Monreal y Julio Menchaca, presentaron una iniciativa preparada con la intervención de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, que se conoce como la CONATRIB, la cual fue turnada a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, que somos las organizadoras de estos foros. En esta propuesta se regula el sistema de impartición de justicia,
su competencia objetiva y subjetiva, las disposiciones comunes a ambos procedimientos orales, familiares y civiles, y se abordan, entre otras cosas, el tema de las acciones colectivas, recursos y el juicio de responsabilidad. Aquí, pues quisiera, no quisiera extenderme mucho, pero el tema, lo que se trata es de aprovechar los nuevos instrumentos que tenemos y que la pandemia ha exhibido o nos ha hecho a todos un poco más, nos ha dado más destrezas en la utilización de estos instrumentos, como viene siendo la digitalización, aprovechar el tema de la oralidad en los juicios y otra serie de cuestiones que se tratan de unificar, como decía, para hacer la justicia una realidad. Decir también que este esfuerzo se está haciendo a lo largo y ancho del país y precisamente lo que se requiere es de retroalimentar. Esta es la parte que, digamos, externa, la parte en la que uno sale para escuchar a la gente, pero realmente lo importante es recibir sus propuestas. Nosotros hemos habilitado en el micrositio de la Comisión de Justicia, lo hemos abierto para escuchar todas las propuestas de todos los colectivos y todos los organismos interesados en incidir en cómo mejorar estos procedimientos, en cómo hacerlos más ágiles y cómo llegar, ya señalaba el senador Cepeda, la importancia de la justicia civil y familiar, porque es la más común, es la que tiene más relación con el ciudadano de a pie y es a la que le tenemos que poner mayor atención precisamente para resolver los grandes retos que tenemos pendientes en materia de impartición de justicia. Lo que queremos lograr con esta iniciativa es solventar todas estas problemáticas, unificando en un solo instrumento los criterios y procedimientos aplicables a estas materias, tanto el fuero federal como el fuero local. Queremos simplificar los procesos, priorizar la oralidad y también, ya se señaló, los sistemas alternativos de resolución de controversias. No es secreto para todos nosotros que todos los tribunales están sobrecargados y hay que aprovechar los paradigmas tecnológicos para realmente avanzar. Dicen que un cambio tecnológico puede significar un gran avance en muchas cuestiones, lo hemos experimentado nosotros en muchas cuestiones, como ha sido, por ejemplo, la evolución de los celulares. Se dice que en un celular actualmente se contiene ahora más información de la que podía tener un presidente hace 20 años a su alcance. Entonces, todos estos cambios tecnológicos, cómo incorporarlos y cómo le sirvan al ciudadano común para que se resuelvan sus controversias y para que el Estado cumpla con su función jurisdiccional, que finalmente es un cometido constitucional. Ese es el gran reto, por eso estamos organizando estos foros y también queremos atender a la diversidad de México, porque no es lo mismo las controversias que puedan surgir en Yucatán, a Sonora, Baja California, a Veracruz o a Michoacán. Entonces, se trata de unificar todos estos procedimientos para hacerlos ágiles, para que el juez tenga contacto con las partes y para que realmente podamos abonar a que estos índices de falta de impartición de justicia desciendan en el país y nos permitan tener un progreso económico, social, humano y finalmente que accedamos a mayores niveles de bienestar. Todo esto agilizará la justicia, abonará a que haya mayor cercanía entre las partes y los jueces con los procedimientos orales y evitaremos pues una justicia tardía, porque como lo establecía algún filósofo, decía, una de las formas de injusticia pues es una justicia tardía. Agradezco yo mucho su presencia, estaremos muy pendientes de estas mesas, ahorita seguirán unas mesas de intercambio de opiniones, estaremos muy pendientes, siguen otros foro después, este es el tercero de siete, estaremos actuando con la colegisladora, con la Cámara de Diputados, muy de cerca para tratar de llegar a criterios uniformes y próximamente tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares unificados para beneficio de toda la gente. Muchas gracias por su atención y de nuevo agradezco su hospitalidad. Muy buenos días. Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo del senador por el estado de Chihuahua, Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. A continuación,
señoras y señores, escucharemos un importante mensaje audiovisual que el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, preparó para todas y todos ustedes. Estimadas amigas y amigos de este entrañable estado de Morelos. Estimadas amigas y amigos de este entrañable estado de Morelos. En el inicio, muchas gracias a quienes nos acompañan en el inicio de estos foros, que son parte de los trabajos que realizaremos para la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me hubiera gustado estar presentes, he estado en algunos, pero quiero particularmente saludar a todos ustedes que ahora participarán con diputados y senadores, con las comisiones dictaminadoras, para llevar a cabo esta jornada que desencadene en este nuevo Código Nacional. Como saben ustedes, esta es una iniciativa de ley que presenté hace varias semanas. Hoy esta iniciativa intentamos hacerla ley vigente. Por eso esta iniciativa en materia civil y familiar nos reúne. Es un código que elaboré, proyecto, con 894 artículos distribuidos en 11 libros. Esta iniciativa parte de la reforma a la Constitución Federal publicada desde el 15 de septiembre del 2017 sobre justicia cotidiana, que el Congreso nos obligó a legislar y que ya estamos incluso como tiempo rebasado. Es decir, no cumplimos los 180 días para expedir este Código Nacional que el Congreso nos obligaba, y hasta ahora que presenté la iniciativa con estos casi 900 artículos, es cuando hemos iniciado todo el procedimiento para discutir, deliberar y recibir propuestas de enmienda, de enriquecimiento o de modificación de los artículos que aquí están planteados. También me comprometí, o nos comprometimos, a un parlamento abierto, invitar a participar a los sectores que operarán este nuevo ordenamiento, no solo desde el ámbito de la función jurisdiccional, sino también aquí en la academia, maestros de derecho civil, de derecho procesal civil, de derecho familiar, así como investigadores y también intelectuales y luchadores sociales, colectivos de mujeres que sufren en carne propia este código obsoleto que ya no se aplica a una realidad actuante. Por eso es que esta propuesta de expedir un nuevo Código Civil y Familiar debe tener en cuenta que los derechos humanos de los justiciables es lo que más importa. La tutela jurisdiccional efectiva, la seguridad jurídica y la aplicación estricta del desarrollo de procedimientos jurídicos ágiles, útiles, honestos, que permitan resolver los conflictos con la celeridad que requiera los que acuden a los tribunales en búsqueda de justicia. Es decir, estos tribunales se van a modernizar y habrá un nuevo código que tú vas a poder opinar a partir de hoy.
no podemos soslayar que antes de esta fecha, ante los ojos del ciudadano, el sistema de justicia civil y familiar aún resulta lento, incierto, muchas veces discriminatorio, sumamente complicado y oneroso, sobre todo para quienes tienen pocas posibilidades de costear un juicio a través de abogados. Por eso la existencia de reglas claras, de plazos, de términos, de criterios y de sentencias, que incluso ahora son contradictorios, se está aclarando en este cuerpo normativo que les propongo. Por eso les pido a alumnos, a maestros, a jueces de lo familiar y de lo civil, que nos ayuden a perfeccionar este código. Es importante, lo queremos aprobar en el mes de septiembre. Aquí están senadores y diputados que haremos juntos trabajo de conferencia para que tengamos rápido el proyecto definitivo y aprobarlo. Es en beneficio de la población, es en beneficio tuyo, es en beneficio del derecho y de la convivencia pacífica y armónica entre todos. Saludos y que sea un buen foro este que hoy estamos iniciando. La activa participación del senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. A continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje y declaratoria inaugural de este simposio a cargo de nuestro anfitrión, el doctor José Francisco Coronato, rector de la Universidad La Salle Cuernavaca. Con el permiso de la senadora Lucía Mesa Guzmán, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, de nuestro amigo el señor senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia, de Justicia del Senado de la República y compañero de la legislatura del 2012 al 2015, nos da mucho gusto volver a reencontrarnos, estimado señor senador. Del senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia, y de nuestro diputado local, el compañero diputado Arturo Pérez Flores, y por supuesto, con el permiso de todas ustedes, saludamos a nuestros estimados magistrados, jueces, postulantes. Muy buenos días. Permítanme en primer término agradecer a los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el que nos hayan permitido tener este simposio denominado hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Desafíos y Objetivos, que se lleve a cabo aquí en esta Universidad Lasallista, el cual tiene como finalidad elaborar las propuestas y recomendaciones que permitan a través de la legislación procesal civil y familiar garantizar el acceso a la justicia en México, particularmente en estas materias, como aquí quedó establecido. En ese sentido, recordemos que la legislación procesal civil vigente es el Código Federal de Procedimientos Civiles, que data del 24 de febrero de 1943, y con sus 79 años, sin duda, ha sido un instrumento normativo importante, pero que ya requiere su revisión sin lugar a dudas. Sin embargo, también es necesario afirmar que el derecho, como consecuencia, es perfectible, el que los ordenamientos no permanecen inertes y que el derecho de igual manera evoluciona a medida que evoluciona la sociedad, al estar en un constante cambio, en una transformación continua que le permita atender las necesidades de su realidad histórica. Tales condiciones
originan como consecuencia la necesidad de cambios fundamentales, incluso en materia del sistema procesal de justicia en materia civil y familiar, así como su sustanciación, los cuales no son, por supuesto, la excepción. Por ello, resulta necesario la creación de un marco jurídico que corresponda a los tiempos que vivimos, así como el que contemple la evolución de las problemáticas y a la dinámica que la impartición de justicia presenta en la actualidad. Debiendo señalar además que a todas luces la multiplicidad de códigos procesales civiles y familiares plantean graves dificultades para la administración de justicia, los cuales han sido señalados en múltiples ocasiones, tanto por la doctrina como por la academia. Por ello, resulta ser de la mayor importancia y trascendencia la celebración de este simposio, a efecto de que con las conclusiones que resulten se garantice de mejor manera los derechos fundamentales de los justiciables, tanto en las materias civil y familiar. Por todo lo anterior, y si me permiten, les rogaría que se pongan de pie, y con el testimonio de calidad de todas y todos los aquí presentes, siendo las 11:05 del día 21 de junio del 2022, a nombre de toda la sociedad mexicana, declaramos inaugurados el simposio denominado hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Desafíos y Objetivos, haciendo votos para que dichos trabajos redunden en una mayor procuración y administración de justicia en materia civil y familiar para los miembros de nuestra sociedad mexicana, que así os lo demanden. Que así sea, indivisa manen, lo que está unido permanece. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor José Francisco Coronato, rector de la Universidad La Salle Cuernavaca. Queremos también darle la bienvenida al licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que ahora nos acompaña. Finalmente, invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de este importante simposio hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Desafíos y Objetivos. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, es momento de dar inicio a la primera mesa que será moderada por el senador Damián Cepeda Vidales, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, con la participación del magistrado Rafael Brito Miranda y la maestra Sandra Gaeta Miranda, a quienes invitamos a pasar al escenario.
Gracias.